Pues aquí seguimos en directo en La 2 con el jurado de español que va a votar a todos los participantes de esta edición del Festival de Eurovisión que, como saben, se celebra en Suecia, en Malmö. Me decía antes José Luis Olivarri que se pronuncia exactamente así. Vamos a seguir en los pocos minutos que nos quedan con Fernando Reilén, por ejemplo, subdirector del Diario 16, periodista, a ver qué impresión tiene él del Festival de Eurovisión. Bueno, la organización ha sido sueca. Ya. A mí me ha llamado la atención la importancia que puede tener el realizador, la cámara, que se enamora de uno de los que interviene, y a otra la maltrata. Yo creo que esos son votos. Por ejemplo, se ha enamorado en el ensayo general de la participante de Israel y ha odiado a la de Bélgica. Una cosa terrible. La de Bélgica que actúa en segundo lugar, ¿verdad? Después de Serafín. Entonces a mí eso me ha llamado la atención, la importancia que puede tener que una cámara se enamore de una persona o no. Yo creo que esos son votos, en definitiva. Isabel, ¿qué pasa? Sí. Que como decías que tienes muy poquitos minutos antes de conectar, sí. Yo creo que todos los telespectadores lo que quieren saber es cómo va a quedar Serafín Zubiri, el representante español. Ah, no, eso sí, ya lo tenía yo previsto. Claro, José Manuel, me lo tiene que decir. Que no se acabe los y que la vidente nos diga sí, algo. Sí, antes quería preguntarle algo a Roberto Gil del grupo Tennessee, que no ha hablado tampoco. Supongo que todavía alguno queda, luego hablaremos. ¿Qué es lo que él opina? Y además ha estado incluso a punto de haber ido también al Festival de Eurovisión. Bueno, de haber ido también, no, de haber ido, porque no se pueden ir dos representantes. Sí, estuvimos, bueno, el caso es que lo presentamos porque estábamos preparando el nuevo disco que ya lo tenemos en la calle. Uh-huh. De otro lado, pienso que Serafín va a hacer un muy buen papel porque es un cantante de los españoles, de los buenos. Y pienso que aunque va a tener bastantes competidores, no se va a quedar en un buen puesto porque se está tratando mucho en este festival de las voces, de las buenas voces, ¿no? Uh-huh. Más que de los arreglos musicales. Y entonces yo creo que Serafín tiene una ventaja porque canta realmente bien. Teresa Rioné, ¿tú crees que para un espectáculo de estas características, con tanta tensión, ¿verdad?, con tantos nervios, los cantantes se tienen que preparar casi como un atleta como tú? Hombre, a superar los nervios en todo lo que conlleva competición te tienes que preparar, ¿no? Psicológicamente te vas acostumbrando, pero supongo que sí, como todo. Marisa Collado, ¿le ha tocado a usted? ¿Va a ganar? Yo no le voy a pedir tanto como quién va a ganar, ¿verdad? Pero Serafín... ¿Va a ganar? Serafín, la canción en sí tiene muchas posibilidades, es una canción muy sensitiva, mucha melodía. Él ha tenido un valor increíble porque tengo entendido que lo hizo toda la grabación sin ningún tipo de montaje, todo en directo. Pero bueno, tiene la desventaja que entra en primer lugar. ¿La desventaja? Para mí es desventaja porque a la hora de votar cuentan más las últimas canciones, básicamente. Aparte de eso, no creo que todos los jurados de los países distintos que van a votar capten la sensibilidad de esa canción totalmente. Una cosa es lo que me gustaría y otra cosa lo que realmente... No, yo le estoy preguntando a usted lo que usted ve. Sí, lo que me pregunta. Porque lo que nos gustaría a todos los que estamos aquí es que Serafín quedara, como mínimo, si no gana, que quede en un buen lugar. ¿Y usted qué me dice? Del quinto en adelante. Del quinto en adelante, no, quiere decir, del quinto para arriba. Hacia atrás, ¿del quinto, perdona, al primero? No. Del quinto, para atrás, para arriba, entonces. Sí. O sea, del quinto para adelante. Bien, uh-huh. Pues el dato, ahí queda. Luego, por supuesto, lo comprobaremos. La verdad es que ya no tenemos tiempo de seguir hablando. Son muy puntuales y como decía antes Fernando, Reilén, están en Suecia este año, imagínense, todavía mucho más rígidos, pero el festival siempre empieza a la misma hora. Luego, por supuesto, después del festival les esperamos para comentar y ojalá que gane Serafín. Por cierto, que José Luis Uribarri, que va a ser quien nos va a comentar el festival, me decía hace un momento hablando con él que Serafín, por cierto, está muy tranquilo a pesar...